Estem en la presentació del còmic Canvio de Rumbo, que en l'associació Patim hem publicat en la idea de reforçar tota aquesta tasca ja de fa molt de temps, més de 30 anys, que du Patim de lluita contra les drogodependències. Va ser possible llevar-lo també a l'interior de la província, algo que consideramos desde Diputación es necesario, importantísimo, que los municipios más pequeños, que son los que cuentan con medios más reducidos, tengan todos los servicios y todos los medios a su alcance para seguir fijando población en todos ellos. Los jóvenes pueden elegir el rumbo y el camino que quieran, pero deben de tener la oportunidad, en caso de elegir algún camino equivocado o perjudicial, el poder cambiar de rumbo. Este es el mensaje que queremos dar. Pues, al final, cambio de rumbo, el objetivo que tiene es demostrar que, bueno, todo el mundo es susceptible de caer en el peligro de las drogas, pero no es un camino sin marcha atrás. Siempre se puede cambiar de rumbo, se puede rectificar.